Mira, todos cometemos errores. The Cyanide and Happiness Show. El significado de la guerra. Teletransportador. Encendido. Voltaje. Sistemas. Iluminada. Teoría cuántica. Santa Biblia. Científicos del futuro, impulsados por un hambre de conocimiento y una máquina del tiempo, se embarcan en una búsqueda para encontrar la broma más antigua en el manual. Refugio animal colitas felices. Muy bien, cariño, aquí es. Cariño, ya puedes abrir los ojos. ¡Gatito! Así es. Y como es tu cumpleaños, puedes elegir el gato que tú quieras. Bueno,
¿Estás segura? Ya sabes. ¡Ese! Clawford, el gran gato azul. Bueno, tienes que recordar, tener un gato es una enorme responsabilidad. ¿Crees que puedes cuidarlo? ¡Aire acondicionado! Tienes que alimentarlo, cambiarle la caja de arena. ¡El aire me enfría la cara! Yo contesto. ¿Hola? ¿Podría, por favor, hacer que su gato deje de defecar en mi césped? ¿Seguro que no era su perro? Sí, estoy muy seguro, considerando que es azul brillante. Y no sé, mi perro está atrapado debajo de la mierda. ¡Controle a su gato gigante o llamo a la policía! Cariño, ¿puedes venir aquí, por favor? ¡Hola, mamá! Tenemos que hablar. Creo que el gatito se tiene que ir. ¡Pero Clawford me ama! Tal vez podamos conseguir un gato de tamaño normal. Está bien. Se puede quedar. ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Es genial. ¡No lo encuentro por ningún lado! Mamá está ocupada. Ve a jugar con tu gato. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Clawford! Parece que el viejo Clawford está muy lastimado. ¡Por favor! Creo que tendremos que sacrificarlo. ¡Pero él está bien! ¡Clawford está bien! No, tiene mucho dolor, cariño. Mucho dolor. El colon está fuera de mi cuerpo. ¡Pero Clawford! A veces tenemos que despedirnos de nuestras mascotas, hija. Es lo que Clawford querría. ¿No quieres lo que Clawford querría? ¡Ah! ¡Es un gato enorme! Vamos, cariño. Necesitamos sacarlo de mí, de su miseria. Eso es lo correcto. Esto es una catástrofe total. Ah, la mejor parte del trabajo. Viernes casual. Cuando tengo que matar animales. No, es una broma. Que empiece la función. Lo siento. Tal vez tengamos un problema aquí. Veterinaria Valle Perrito. ¿Está todo bien aquí? Está todo... Está todo... Está... Está... Salida. Veterinaria Valle Perrito. Vamos, cariño. Vamos a casa. Bueno. Gracias. Adiós. Supermercado Acuario. Los mejores pescados. Muy bien, hija. Puedes elegir cualquier animal que quieras. Bueno. Bueno. Ese. Muy bien. Es todo tuyo. Oh,
¡Clawford! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Sí! Primer Banco de Cititrópolis. ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Ahora mismo! ¡Háganlo! ¡Miren! ¡Es el bastardo estrellado! ¡Tienes toda la razón! ¡Este dinero es de los bancos, no de ustedes! ¡Oh! ¡Ahora, devuélvanlo! ¡Atrápenlo! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Dale un buen gancho a la derecha! ¡Vamos, dale un gran golpe! Salida. ¿Pero qué mierda? ¿Qué? ¡Fue en defensa propia! ¡Todos ustedes lo vieron! Parque de remolques. ¡Ah! ¡Maldita sea esa recesión! ¡Ese es un hermoso par de héroes americanos! Bueno, ¿dónde está esa águila? ¡Águila! ¡Estoy en casa! ¡Ven, águila! ¡Adivina qué hizo papá hoy, águila! ¿Cómo que ya está en las noticias? Nuestra principal noticia esta noche. El robo a un banco fue evitado hoy por un héroe local llamado el Bastardo Estrellado. Y en todo el país se habla de la seguridad de las armas. Tranquila, águila. Estoy en televisión. ¿Pero es en realidad un héroe? Imágenes de seguridad del robo muestran al señor Bastardo sacando un arma y disparándole a un sospechoso que huía de la escena. El sospechoso en cuestión murió de inmediato. En memoria a los criminales caídos. ¡Esta basura de George W! ¡Las armas son seguras! ¡Las armas no matan a la gente! ¡La gente mata a gente! ¡Gente como yo! ¡Gente con armas! Y además, ¿quién es el gobierno para decirnos qué hacer? El aborto es diferente, águila. Esos bebés merecen ser ciudadanos con armas como tú y yo. Excepto más pequeños. ¿Qué diablos? ¿Manifestantes? ¿Quién los dejó ejercer la primera enmienda en mi césped? ¡No más armas! ¿Cómo encontraron mi base secreta? ¡Google! Oh, bueno. ¡Salgan de aquí! ¡Eres un asesino a sangre fría, bastardo estrellado! ¡Suelta tus armas! ¡No estoy escuchando! ¡Perfecto! La gente se está oponiendo al bastardo estrellado. Se acerca la hora de atacar. ¿El dispositivo está listo? Sí, maestro. Terminamos las pruebas y esperamos sus órdenes. Señor presidente. ¡Deme sus órdenes! ¡Quítenle las armas! El imán para armas. Activar imán. Prohibido el crimen de 6 a 6. El Imperio de las Armas. Construcción. Descansa en paz. Charlton Heston. Supongo que tenemos que arreglar nuestras diferencias. Bienvenidos a Toronto. Bienvenidos a Detroit. ¡Me encanta esta arma!
¡Nunca me desharé de ti! ¡Eres mi tercera favorita! ¿A dónde vas, pistolita? ¡Oh! ¡No, tú no! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? ¡Águila! ¡Águila, ayúdame! ¡Águila, ayúdame! ¿Por qué no puedes volar? ¡No! 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 No, no. Armocalipsis, últimas noticias. Tenemos los informes de última hora de, bueno, todas partes. Cada arma en la Tierra fue confiscada por una especie de globo rojo gigante. Vamos con nuestra reportera de campo, Abby Bubble. Abby. Todo es caos aquí, Mike. Sin armas, todo en este lugar se desmorona. Oigan, no pueden robar este banco. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué? Todo el mundo está por su cuenta, Mike. Soy Abby Bubble. ¡Hasta pronto! ¡Por Dios! ¿Hay alguien que pueda salvarnos? ¿Ah? ¡Esperen! Si no hay más armas, me puedo convertir en una bala. ¡Vamos, Águila! Cigarrillos. ¡Hazlo, Águila! ¡Enciende los fuegos de libertad! ¡Espera! ¡Si convierto mi ascensor en algún tipo de dispositivo de lanzamiento! ¡No! Yo soy el que salvó el día aquí, no tú. Botón, botón, botón. ¡Oh, botón! ¡Eres muy musculoso! ¡Me rindo! Supongo que las armas matan gente. ¡Date prisa, bastardo estrellado! ¡Yo no te digo cómo hacer tu trabajo! Activar imán. ¿Qué? ¡No! ¡Hicimos, Águila! ¡Restauramos la segunda enmienda y la paz en la Tierra! ¿Quién pensaría que los problemas de la sociedad se resolverían con todos portando un arma? Sí, de hecho, restauramos el tejido de la sociedad. Y ese tejido no funciona. No tiene por qué tener sentido. ¡Es patriótico! ¡Buenas noches, Águila!
Thank you.